regalo para ustedes. ¡Wow! Porque todos estos son regalos, porque tú estás ingresando a la UNAM. Este es el Festival Virtual de Bienvenida. ¡Oh! No lo y recuerden, estos espacios son suyos, son con la finalidad de que ustedes sepan todas las actividades que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene para ustedes a través de la Dirección General del Deporte Universitario. Yo sé que ahorita el que está rebosante de alegría, aunque no se le note, es Miguel, se está aguantando así toda la emoción, porque cada uno de nosotros tiene como su deporte acá en el corazón favorito, que practica, que entrena, que enseña. Y yo sé de buena fuente que a Miguel, miren la cara, que a Miguel le encanta esta actividad que vamos a hacer, que se llama capoeira. Ahora sí, Miguel. Gracias. Suéltate. Bueno, muchachos, les presento al profesor Marimbondo. Mucho gusto. Él es el representante del grupo de Terreiro Mandinga de Angola, capoeira Angola, aquí en la universidad. Hay un montón de manifestaciones culturales, expresiones de movimiento a través del cuerpo, musicalidad, todo esto. Y capoeira Angola es uno de ellos. Así que hoy tenemos el privilegio que el profesor Marimbondo, para ti, que vienes curioso, que tienes el interés, tienes el momentito, te va a acompañar para que tengas elementos básicos, un referente de lo que es la manifestación de la capoeira. Porque muchos preguntan, ¿es arte marcial? ¿Es lo que es el brinco? ¿Es el baile? ¿Es expresión corporal? ¿Qué cosa es? Pero yo creo que, pues, recuerden que cuando esta cuarentena termine, cuando todo esto pase, lo van a encontrar en las islas de Seúl. Y yo te quiero comprometer a que nos enseñes a tocar el berimbau. ¿Sí se llama así? Seguro. Porque yo nomás no me sale. Y es una onda padrísima que acompaña todas estas, todos estos movimientos que son padrísimos. Entonces, profesor, el escenario, bueno, Miguel, son tuyos. Yo me voy. Gracias. Bueno, muchas gracias comunidad, bienvenidos todos a esta nueva dinámica que estamos todos viviendo. El día de hoy vamos a practicar un poco de capoeira Angola, que la capoeira Angola es la capoeira tradicional, la capoeira de raíz. La capoeira Angola es una danza guerrera afro-brasileña. Al ser una danza, pues implica la expresión corporal, implica música, implica canto, que también es otra de las partes que también en algún momento llegaremos a ver, y también la parte física, ¿no? La parte de combate, de lucha, de la danza guerrera. Bien, lo que hoy vamos a ver una dinámica, secuencia y movimientos muy básicos de capoeira Angola, donde los podemos dividir en tres niveles, desde principiante, intermedio y avanzado. Y para eso vamos a necesitar solamente nuestro espacio, un espacio donde podamos movernos en el lugar. Lo más difícil de poder hacer en esto va a ser no moverse del lugar. Y pues también vamos a hacer un poco de jinga para calentar. Antes de comenzar, estiraremos, prepararemos un poco el cuerpo, haremos un poco de jinga para calentar y después pasamos a los movimientos básicos en el lugar. Después los vamos a intentar unir y trabajar en todo este espacio. Le mando saludos a Marta Ibarra, Daniel Aguilar, Diego. Saludos, gracias, Manden ahí ese ashe. Beleza, entonces vamos a comenzar ahí. Vamos a estirar primero para empezar a preparar el cuerpo a los movimientos. Si ya eres avanzado, ya sabes cómo tienes que calentar. Para los que estamos iniciando, es importante que sientas tu cuerpo, que te des cuenta lo que te está pidiendo, si está pidiendo de más al estirar o si necesitas meterle un poco más a la tensión, ¿vale? Bien, vamos a comenzar ahí. Inhalo profundo, junto mis brazos, estiro, alargo, estiro mis puntas, alargo bien largo. Inhalo profundo, exhalo, suave bajo mis brazos para entrelazar por la parte de atrás, rotaré mis hombros, abriré mi pecho, estiro. Inhalo profundo, suelta muy despacio y vas a cruzar tu brazo al frente. Evita tener tu hombro arriba, manténlo lo más alineado posible y
Regula la presión con tu brazo, sosténlo. Inhala profundo. Exhala, cambies de brazo. Inhalo profundo, vuelvo a abrir mi brazo y ahora paso por detrás. Coloco mi brazo por detrás. Coloco mi cabeza, empujo suave hacia atrás para abrir un poco más mi espalda. Niño homóplato. Inhalo profundo, exhalo, cambio de brazo. Inhalo, exhalo, suelto y ahora continúo bajando. Mantengo mis piernas estiradas, suave, cuelgo mi torso hacia el frente. Y siente y regula la presión de tu espalda y de tus piernas. Escucha y siente tu cuerpo. Regula ahí la presión, balanceando tu peso hacia adelante o dejándolo hacia atrás. Eso va a dejar también que sientas cómo se están abriendo tus corvas. Ahí estira. Inhala profundo, exhala, jala el pecho al piso, estiras. Inhala profundo, exhala, manos al piso, estiro. Alargo mi espalda. Inhalo profundo, exhalo, voy a hacer una plancha alta, mantengo mi plancha bien, bien alta, mis hombros van a rebasar, mis muñecas, suave, voy a bajar mi pecho al piso, activo mis piernas, abro mi pecho, inhalo profundo, exhalo, activo mi cuerpo, estiro y junto mis brazos, inhalo, coloco puntas, exhalo, estiro, espalda. Flexiono mis rodillas, camino con las manos hacia mis pies, vuelvo a tomar mis tobillos, inhalo profundo, exhalo, estiro, levanté mi cabeza, levanté mi torso, inhalo, arqueo, exhalo, regreso nomás. Bien, ya que estamos activados con el cuerpo, vamos entonces ahora a comenzar con el calentamiento de la jinga. Para la jinga de capoeira Angola es súper importante que nos mantengamos lo más sentado posible, ¿ok? Si haces crossfit, si haces alguna otra actividad, pues bueno, la base o esta postura fundamental que utilizamos en el básquetbol, que utilizamos en el fútbol americano, sí, esa misma postura fundamental es la misma que vamos a estar utilizando para nuestra jinga de capoeira Angola. Sí, es mantenernos sentados lo más que se pueda y voy a comenzar moviendo mis brazos. Todo mi torso se mueve. Oh, muy suave. Oh, mira mis piernas cómo están cambiando de un lado hacia otro. ¿Sí? Y eso. Dale la extensión que sea necesaria a tu pierna, sin que baje mucho. Procura que tus dos puntos de los pies estén en diagonal, abierto. Y ahí, eso. Mira qué bien se siente ese balanceo. Bien, vas a acompañar ahora tu movimiento. Entra primero el torso y luego va a entrar la cabeza. ¿Sí? Eso, y deja que cuelgue. Y ahora vas a meter los brazos al frente. Como si corrieras una puerta, la larga. Y siempre tienes que mirar al frente, ¿eh? No se vale mirar al piso. Eso, yo estoy a media altura. Comencé a bajar. Estoy casi tocando el piso. Ahora estoy tocando el piso. Estoy mirando al frente. Bien, ahí lo voy a levantar. Y estoy buscando la expresión de mi jinga, de mi danza. ¿Sí? Deja que también el cuerpo se exprese. Entró. Bien, ahora mira aquí al frente, ¿oh? Cuelgo mi cabeza. Estoy bien sentado y los brazos entran al frente. Y eso. Ahí estoy activando mi cintura. Está entrando. Eso. Bien. Y ahora voy a entrar aquí en esa misma postura que estaba haciendo, como si moviera la puerta o el cancel. Voy a juntar mi pierna.
y abrió atrás. Acompáñame al mismo tiempo. Sí, estoy sentado. Listo. Entró. Bien. Sentadito. Bien. Listo. ¿Cómo va ahí? ¿Todo bien? Bien. Respira profundo, ¿eh? Respira profundo. Que ahora apenas estamos calentando, ¿eh? Listo. Vuelvo a tocar aquí. Piso. Oh, miro al frente. Y levanté mi torso. Toco piso al frente. La expresión de mis brazos. Levanté. Levanté. Listo. Cambió. Bien. Hola, presta atención, voy a hacer aquí. Uno, dos, tres, jinga. Uno, jinga dos, jinga tres, uno, dos, tres. Sigo sentado, Tras jinga, una jinga, dos jingas, tres jingas. Si busca la. La expresión de tu cuerpo, el desbalanceo con la cabeza aquí. Y entró. Uno, dos, tres. Y me mantengo abajo. Oye, ¿cómo me mantení? Me mantengo abajo. Mi pierna va hacia atrás. Y entra. Uno, dos. Quedo lateral. Y entra ahí. Uno, dos, tres. ¡Jinga! Bien. Buen esfuerzo ahí, ahí la cámara. Bien, me mantengo balanceando. Balanceo, porque eso es lo que me va a ayudar a encontrar mi swing en la jinga. Escucha la música, cómo me lleva, el tiempo, y súper importante, la expresión de los brazos. ¿Por qué? Aquí en la expresión de los brazos es justo donde voy a ocultar el ataque, o en este caso las preguntas, ¿sí? La secuencia que vamos a ver ahorita es una secuencia muy básica que va a impartir o que va a salir desde la jinga. Los vamos a hacer un par de veces para cada lado y hay un movimiento en particular que es el que vamos a agregarle el nivel de dificultad. Vamos a comenzar entonces con la primera parte de preguntas y respuestas. La primera es cocoriña y negativa. Presta atención. Comienzo todo desde mi jinga. Y aquí yo voy a bajar. Hola aquí. De esta postura, de estar aquí. El pie de atrás va a juntarse. Y estoy sentado. Hola, ¿cómo sigo sentado? ¿Sí? Eso es lo que tú vas a trabajar. Cuidar mantenerte lo más sentado posible. Capoeira Angola, la herramienta principal de nosotros es el piso para poder trabajar. Nuestros movimientos son más de tierra, más rastreros, ¿sí? Por eso que vamos a buscar que nuestra jinga esté en el piso, ¿sí? Ahí es donde yo voy a utilizar mi piso para poder utilizar y sacar mi herramienta, que sea mi movimiento. Ah, entró. ¿Sí? Oye, cómo mi piso se vuelve mi herramienta, ¿vale? Entonces, vamos a hacer algo bien básico. Estoy con mi jinga y voy a bajar. Cocoriña. Hola, cómo cierro. Junto todo, tobillo, rodilla, aprieto como en el yoga cuando vas a bajar y tienes un ladrillo, bajaste en puntas y vas a la negativa. Oh, parece que estoy tirado, Mas no estoy tirado. Oh, parece que estoy tirado, mas mi brazo está sujetando. Sí, ahí entró. Entonces, cocoriña, negativa, dejo los pies en el lugar, me levanto a media altura y hago una, dos, ahí bajé, cocoriña, negativa, levanté a media altura, jinga, un, dos, pies junta, bajo, aprieto, cocoriña, negativa, regreso. Bien, una más, última. Cocoriña, negativa, negativa, volto y jinga, eso. Bien, vamos a hacer segundo movimiento, vamos a ver cuatro movimientos básicos, ¿ok? Sueltos, después los unimos.
Vale, entonces voy a hacer aquí cocoriña y tisoura. Cocoriña, giro mi cintura, las manos van a ir acomodadas al piso, ¿sí? Si estoy acá de espaldas, giro mi cintura, las manos van al piso, ¿no? Abro mi tisoura y recojo para terminar de frente, ¿sí? Entonces, si estoy aquí al frente contigo, los pies no los aviento, bajé a mi cocoriña, giro mi cintura, las dos manos al piso, ¿sí? Y los pies los coloco en tisoura y regreso a cocoriña. Los coloco, ¿eh? Pongo mis pies y regreso. Es diferente poner los pies a aventar los pies. ¿Sí? Tenemos eso, tenemos este también que nos lleva en automático y bajar. Vamos a cuidar eso y que sea más limpio el movimiento de nuestra tisoura, ¿ok? No importa si no haces muchos, lo importante es que le des calidad de movimiento a esa técnica que estás practicando, ¿vale? Entonces, bajé, cocoriña, giro mi cintura, esta mano está cubriendo el rostro, bajo cuerpo al piso, tisoura, levanté, termino en cocoriña y vuelvo. Dos, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Nos faltan otros dos movimientos. Y apenas estoy empezando, ¿eh? Van a traer. Jinga, un, dos, bajé. Hola, cómo mis manos cubren también mi rostro, ¿eh? Giro cintura, entro, levanté, vuelvo a mi cocoriña, jinga. Dos, entro. Dos más, hizo. Bien. Último. Eso. Bajo ahí, cubre, bajo la cocoriña. Hizo. Oh, yeah. Bien, jinga. Aflojen tu jinga, Puedes levantarte, pero no dejes de mecer. No dejes de balancear tu cuerpo. Si quieres, afloja los brazos. Respira profundo. Si quieres ir a tomar agua, a tomar agua. ¿Va? Bien. Vamos entonces a hacer movimiento. Que va a ser rabo de raya. ¿Ok? Rabo de raya es un movimiento muy básico. Dentro de la capoeira es uno de los movimientos que más se practica. Y yo pienso que es uno de los movimientos más particulares de la capoeira. Bien, va a salir de atrás, de esta misma postura de la jinga en la que estoy, cuando estoy con mi pie atrás, ¿sí? Cuando estoy aquí en esta postura, el pie de atrás es el que va a salir, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Mi cuerpo va a entrar entre mis piernas. Y ahí, cuando ya mis manos están en el piso, mi cabeza va a estar por debajo de la axila y va a entrar mi rabo de raya. Oh, la pierna tiene que estar bien estirada, bien estirada. Entre más cerca de mi base esté, más profundidad tendrá mi rabo de raya. Si yo estoy abierto aquí, mi rabo de raya va a estar desaprovechado y además desequilibrado. Oh, estoy aquí. ¿Sí? Entonces voy a buscar entrar y ayudarme con mis brazos para cerrar, terminar de frente e ir ahora hacia el otro lado. ¿Sí? Salió de acá atrás, de esta postura. Oh, entró, giró, levantó la pierna bien cerrado, bien angolerino. Termino ahí al frente, cierro. Un, dos, tres. Eso, mira cómo estoy mirando la cámara, Hola, mira la cámara. Cierro. Un, dos, va a salir de acá atrás. Estoy mirando al frente, miro la cámara. Hizo, cierro. Eso, ahí. Cerró. Oh, cómo termino. Bien. Vamos a hacer dos más. Dos más. Salió de aquí. Hizo. Levanto. Uno más. ¿Ok?
Timo. Velo bien, Velo estudiando. Este es rabo de raya o cola de mantarraya en español. Bien. Ya vimos tres movimientos básicos ahorita. Ya hicimos cocoriña, hicimos negativa, tisora y rabo de rayo. Nos falta uno, que es el AU. Ese movimiento de AU, si ya quien es avanzado quiere darle un poco más de picardía al movimiento, puede cambiarlo a un AU de Angola o AU de cabeza, como también lo conocen, ¿vale? Esto va a ser aquí. Jinga. Solamente la U, sacado desde la misma jinga. Jinga, base. Cierro aquí mi base, estoy bien sentado. Giré mi cintura, manos atrás, entró. Uno, dos. Levanté y vuelvo mi jinga. Uno, dos, tres. Cierro mi base. Giro mi cintura. O como me quedo a la misma altura, una mano al piso, la otra por arriba de la axila y levantó la pierna, ¿sí? Levantó y pasó al otro lado. O cuando pasó y ya los dos pies están en el piso, ahí sí, levanto las manos. No vayas a sacar las manos antes de que lleguen los pies, ¿eh? Puede ocurrir un accidente. Down, entró. Hola ahí, contenga, a ver. Hola ahí, entró, cerró, cierro, vuelvo mi jinga. Vamos a hacer dos más, ¿eh? Y después los vamos a juntar. Cierro mi base, entró, hago lo más despacio que puedas hacerlo, mejor. Ahí vas a encontrar equilibrio, fuerza y resistencia en tu movimiento y en tu cuerpo. Entró, último. Ahí, eso, bien, ok, es la U para intermedios avanzados, principiantes intermedios, va ahí, este AU para los que ya estamos un poco más avanzados, un AU de Angola pero desde arriba, ¿sí? Este es para el avanzado, cerró, giró, AU desde arriba, entró, y abrió, cierro, vuelvo a mi jinga, ¿sí? Cerró, abrió y entró, cierra y continúa el lado. Primero cierro mi movimiento y continúo, ¿sí? Avanzado es aquí, cerró, abrió, cerró y continúo. Y sol, último. Último ahí. Bien. Bien, ¿eh? Está bien avanzado. Ok. ¿Más cómo puedo practicar ese marimbondo? Quiero sacar ese. ¿Cómo es que puedo pasar de ahí? Oh, lo vas a tener. Puedes practicar aquí. De forma muy bajacinho. Oh. Levanto ese pie aquí. Bajo la cabeza. Cierro. Paso el otro pie y empujo. Va, y el otro lado. Continúo en mi jinga. Hago el otro lado. Va, giro. Giro. Oh, fíjate cómo las dos manos están en el piso. ¿Sí? Levanté, abrí bien mi cadera. Tengo que dar la impresión de que me estoy yendo, más me mantengo en el lugar. Cuando entró, cerró, bajó. Y pasó la cadera. ¿Sí? Muy bien. A ver, ves a ver cómo lo estás haciendo tú ahí. Ah. ¡Sai! ¡Beleza! Muy bien. Lo hiciste muy bien, ¿eh? Ahí me enseñaron que sí se puede ver a través de la cámara, ¿eh? Bien. ¡Tabo! Vamos entonces a juntar toda la secuencia que hicimos, ¿ok? Desde la cocoriña, la negativa, la tisora, el rabo de raya y el AU. Los cuatro movimientos ejecutados en el mismo lugar. Lo más importante que vamos a practicar ahorita
es dejarlo en el lugar, porque después vamos a aprovechar la línea para poder trabajar a la derecha y a la izquierda, ¿vale? Entonces vamos ahí a la secuencia. Unida desde la jinga, recuerda, todo desde la jinga. Comenzó en jinga. Saludos galera TMA, toda la galera y manjinga. Me abrazo, mache, obrigado por estar ahí dando esa cosa. Vai, então, hago jinga. Sí, y voy a entrar aquí. Cocorinha. Negativa. Tesora. Levante aquí, oh, le empujo el pie, empujo el pecho, el piso, pierna que tengo al frente, entra entre mis manos. Y ahí ya se acomodó mi cuerpo para sacar rabo de raya. Termino en el lugar, oh, ¿cómo sigo en el lugar, eh? Giré mi cintura, mis manos van a ir atrás, atrás, bien atrás, y giro y quiebro toda mi cintura para quedar en el lugar. Vuelvo a la jinga, el otro lado. Cocorinha. Negativa, tesora, rabo de raya, pase, giro, au. Eso, más, cocorinha, negativa, tesora, piso entre mis manos. Rabo de raya, termino en el lugar, cerrado en base, giro mi cintura, agua, sentado, bien, avanzados, este aquí, movimiento de avanzado, lo único que le voy a agregar es ese au de Angola, bajé, negativa, tesora, piso, rabo de raya, termino, giro y aún de Angola. ¿Sí? Recuerda que ahorita lo más que pueda quedarme en el lugar es lo que estoy practicando. Lo más que pueda mantener mi movimiento en el lugar. ¿Sí? Bien. Vamos al otro lado, último. Y eso, y luego que seguí ahí, muy bien, y luego, ajá, el pie al frente, decimos que es un qué, bien, rabo de raya, termino mirando, estoy mirando allí, al frente, terminé sentado, giro mi cintura, au, ¿sí? Y au de Angola, bien, te voy a dar chance de que vayas a tomar un poco de agua. En lo que vamos a hacer nuestra última secuencia de este movimiento, ahora trabajado en línea, solo, y después te voy a mostrar con mi compañero Miguel cómo es que se hace esta secuencia unida, ya que estos mismos movimientos nos van a dar oportunidad de poder desarrollar un pequeño diálogo de Capoeira Angola, ¿sí? Bien. Bueno, vamos entonces a trabajar en línea. Si no tienes mucho espacio, no te preocupes. Lo importante es que puedas ejecutar el espacio y no vayas a romper nada alrededor. ¿Vale? Bien. Comienzo entonces ahí. Toda la secuencia, voy a hacer secuencia izquierda-derecha con AU, izquierda y derecha, con AU de Angola o AU de cabeza. ¿Vale? Recuerda que lo importante del AU de cabeza o AU de Angola es controlar el descenso. ¿Vale? Beleza. Entonces, voy a comenzar de este extremo. Comienzo desde mi jinga y ya de ahí toda mi secuencia, todo mi movimiento va a ser fluido y completo. No va a parar hasta llegar al otro extremo. Estoy yo en mi jinga. Y tengo que esperar a que mi jinga vaya hacia el lado que voy a trabajar. ¿Sí? Si voy a ir hacia la derecha, tengo que esperar a que mi jinga me lleve a la derecha. Bajo ahí, ¿no? O sea, voy a sacar mi rabo de raya desde atrás. ¿Ok? Rabo de raya.
Cierro Coriña, negativa, visora, el pie que tengo adelante, pisa al frente, rabo de raya, el pie pisa alineado, ok, levanté, termino sentado mirando al frente, giro mi cintura, mano al piso y abro lateral, entró, abrí lateral, giro, piso, bajé aquí en mi cocoriña, negativa, aunque se me salgo, visora, piso al frente, rabo de raya, y giro para terminar, genial. Sí, voy al otro lado, ya que estoy aquí, ¿no? Desde aquí, de una vez, entró, rabo de raya, cocoriña, negativa, visora, piso, rabo de raya, aún. Negativo. Ahora, piso al frente, rabo de raya, ya vas a llegar. Aguántalo. Y. Bien. ¿Qué tal salió ahí? Bien. Vamos a intentar entonces ahora esta misma secuencia, pero con la U de Angola. Recuerda, si puedes, das el pulo. Si puedes, si no, inténtalo como lo hicimos hace rato, dejando la cabeza, levantando un pie y bajando, ¿ok? Y vamos ahí. Entonces, estoy yo con mi jinga, bajo ahí, cocoriña, cintura, tisora, piso al frente, rabo de raya, terminé sentado, giro cintura, aú de Angola, entró, terminó sentado, ay, casi que vuelvo de liga, bajé ahí, directo, negativa, sola, so, rabo de raya, y aú de Angola, ok, ahí hice uno, despacito, y otro, con la pierna levantada, volveré a hacer el mismo, sí, bajo mi cocoriña, giro mi cintura, sola, piso al frente, rabo de raya, mire, estoy mirando al frente, aú de Angola, continuó, y negativa, tisora, piso, rabo de raya, aú de Angola, eso. ¡Beleza! Bien ahí, galera. Buen esfuerzo ahí, ¿eh? Bien, vamos entonces ahora a juntar esta secuencia. Si tienes ahí un compañero, si tienes ahí con quien poder practicar esto. Si no, no te preocupes, puedes intentarlo haciendo y dirigiendo el movimiento a una silla. También funciona. Entonces, ahora sí voy a pedir el apoyo y aplausos para mi compañero Miguel. Sharon es un nombre de su apellido de capoeira. Mestre Pedriño bautizó a él como Sharon de Angola. Y bueno, vamos a practicar esta secuencia que hicimos en el lugar con el compañero, ¿sí? Quien va a comenzar con la secuencia de preguntas, comienza con el rabo de raya, ¿sí? Recuerda que estábamos en nuestra jinga y el rabo de raya salía de atrás, el cuerpo entraba entre las piernas y ahí comenzaba la secuencia. Te lo recuerdo súper rápido, rabo de raya, ahí yo ya hice negativa, bueno, perdón, rabo de raya, hice aú, termino abajo para hacer cocoriña negativa, tisora, hice. Y ya otra vez se volvió a juntar toda la secuencia. ¿Sí? Si te diste cuenta, ya estaba comenzando de nuevo a hacer el aú y demás. Con el compañero, quedaría de la siguiente forma. En el lugar, si puedes, si tienes dos pares ahí, o si tienes ahí un compañero contigo, si hay más con ustedes trabajando, inténtenlo. Entonces, va a quedar así. Estoy en mi jinga.
Yo comienzo con mis preguntas y él va a bajar a la cocoriña, que fue como comenzamos hace rato. Y ya volví a pintar la secuencia, ¿viste? Ya hice rabo de raya, ya hizo ahora la tesora. Y así se puede juntar la secuencia, todo hacia un lado. Y inténtalo ahora, un lado y hacia otro, ¿sí? Yo hice el lado de las preguntas, hice con mi pierna derecha. Ahora voy a intentar con mi pierna izquierda. Estoy mirando a mi compañero. Súper importante que lo esté mirando todo el tiempo para que exista ese diálogo aquí, ¿sí? Estoy esperando a mi compañero. Estoy desarrollando un diálogo con mi compañero. Se cambió de lado, pero si se cambia de lado, ¿o cómo puede cambiar y continuar la secuencia? ¿Sí? Sí, eso es lo que pueden hacer entonces. Cuando están con su compañero y si tienen ahí a otro compañero ahí que puedan trabajarlo. Si no, puedes utilizar una silla. Ejemplo, voy a utilizar al Goyo, ¿sí? Y así puedes practicarlo. Puedes practicar los movimientos separados en línea, ¿sí? Lo que hicimos hoy, rabo de raya, termino de frente, lateral, rabo de raya, un lado y hacia otro, ¿sí? Puedes hacer sobre la misma línea, el movimiento de AU, mirando siempre al frente, ¿sí? Y ahí te vas a dar chance de experimentar, el girar, ¿por qué no? Experimentar un poco el mareo, ¿no? Bien, también en línea, mismo, la negativa, lo agregas con un rabo de raya para avanzar, ¡pam! ¿Sí? En fin, esos cuatro movimientos te da chance de mezclarlos para poderlos ejecutar de diferentes formas. Puedes comenzar con el AU, puedes comenzar con el rabo de raya. Y bueno, y ahí esas cuatro movimientos básicos te van a dar chance de poder desarrollar ahí un pequeño yoga o un diálogo ahí con el compañero. Bien. ¿Estoy bien? Beleza, vamos entonces a hacer, ya para terminar, finalizar nuestro estiramiento de relajación, ya para que relajemos un poco después de todo el movimiento. ¡Para, marimbondo, para! Beleza, ahí en el lugar, procura abrir muy suave tus piernas. Si puedes, puedes hacerlo desde el piso. Yo ya me acostumbré a hacerlo desde arriba. Hay compañeros que lo hacen sentados y ya después abren las piernas. A mí me gusta utilizar mi propio peso para que se abra mi propio compás. Ahí voy a estar bien estirado, la espalda está bien derecha, espalda bien derecha. Inhala profundo, exhala, ve hacia el frente, tu espalda está derecha, evita tener la mochila ahí, saca el pecho, empuja al frente, baja la espalda, mira al frente, estira. Eso, inhala profundo y exhala y baja. Muy bien. Sigue aprovechando esa respiración. Inhalas profundo, exhalas y vas hacia una pierna, manteniendo el torso lo más abajo posible. Mantengo mi espalda derecha, estiro.
Inhala profundo, exhala y aprovecha que ya está tu torso ahí para abrir, quebrar un poco. Estiro. Inhalo profundo, exhalo y aprovecho un poquito más para abrir las piernas, estiro bien mi espalda, inhalo profundo, una más, bien profundo, exhalo, voy al piso, estiro bien mi espalda, inhala profundo, exhala y ahora mantén tu torso en el piso y ve hacia la otra pierna, sosténlo. Saludos a toda la galera que está ahí asistiendo. Saludos ahí, Brenda, muchas gracias por estar. Hey, Sugey, muchas gracias. Ahí Mashé también para ustedes. Ahí giro mi cabeza. Abro mi torso, estiro. Ábrelo, aprovecha. Inhala profundo. Exhalo, regreso mi brazo. Jalo mi peso hacia atrás para apuntar mis piernas. Vuelvo a inhalar profundo. Exhalo, voy al frente, pecho hacia adelante. Evita la espalda encorvada. Estiro. Inhalo profundo, exhalo, regreso, piernas en postura de mariposa, junto y vuelvo a estirar. Bien, ahí suelto despacio, aflojo mis piernas, aflojo. Bien, beleza, voy a terminar aquí, estiro. Inhalo profundo, estiro, inhalo, exhalo, plancha alta, último, inhalo profundo, exhalo, bajo, abre mi pecho, inhalo, exhalo, coloque mis puntas, inhalo, exhalo, flexiono mis piernas, camino hacia mis manos, vuelvo a inhalar, exhalo, levante cabeza, inhalo, tanqueo, una más, bien, listo, espero que se hayan divertido, que lo hayan logrado. No, yo mejor ahí te mandé un panda. Todos la flexibilidad no es lo mío, pero wow, muy bien. Gracias. Pues listo, agradecemos la asistencia del profesor Marimondo. Y checa, aquí está el emblema del grupo. Y visita redes sociales, ¿cuáles son, profesor? La página de Facebook, Terreiro Mandinga de Angola México. En Instagram, capoeiratma.mx. Y bueno, también mi red social, marimbondo.tma. Bueno, y recuerden que la manifestación de la capoeira Angola, bueno, hay un elemento, un fundamento. Profesor Marimbondo es responsable del grupo aquí en México. Correcto, sí. Y el maestro es... Nuestro maestro es Mestre Pedriño de Caxias, él se encuentra viviendo ahora en Francia, pero bueno, también esperemos que cuando pase todo esto de la pandemia podamos volver a colaborar con ustedes y con Mestre Pedriño, hacer un festival como en aquella ocasión, hace ya unos ayeres con ustedes también. Wow, pues bueno amigos, estamos un poco tristes porque por hoy es todo. Pero mañana y toda esta semana vamos a tener muchísimas actividades para ustedes desde este set. Les agradecemos mucho su compañía, gracias al staff que aquí está arribando. ¡Oh!
staff. La verdad, el staff se está rifando durísimo, sí, desde la mañana. Miguel, aparte de que dio sesión, pues aquí ha estado de este modelo dummy, este superatleta, por Billy, de todo. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Bienvenida Generación 2021-1. Este es el festival virtual de bienvenida para ti. Mañana te esperamos a las 12. ¿Empezamos esto? Sí, ¿verdad? Justo al mediodía, y adivinen. ¡Con Ultimate! ¡Miren! ¡Woo! ¿Qué cosa es el Ultimate? Ya lo verán. Mañana lo sabrá. Tendremos papiroflexia. Ajá. También tendremos, a ver, ¿quién me dice? Ah, el staff está buscando la mañana situación. Mañana vamos a tener, empezamos con es pregunta Ultimate de examen. Luego vamos a seguir con activación física funcional, origami. Vamos a tener una exhibición de Lima Lama. ¡Wow! Vamos a tener un taller de bachata. Ahí le hice para el otro lado la pompa. Si ustedes no saben para dónde hacer la pompa, acompáñenos mañana en el taller de bachata. Y también van a estar una vez más con nosotros nuestros compañeros de juegos prehispánicos. Ya mañana vamos a ver cómo se usan todas las cosas maravillosas que trajeron. Algunas, porque hay otras que no, amigos, aquí, ¿no? Entonces los invitamos a que nos sigan mañana para continuar con nuestras actividades. Y, en 5 minutos, amigos, ¿qué vamos a tener, Miguel? Después del 5, sigue el 4, el 3, 2, 1, y tenemos, recuerden, en la programación matutina y vespertina de las semanas anteriores, se mantiene este punto del mediodía hasta esta altura del partido, es un evento especial, festival virtual de bienvenida, así que tienen para todos. Por lo general, en esta tarde vienen actividades para conocer deportes, pero sobre todo actividades orientadas hacia los más pequeñitos. Así que, papá, mamá, felicidades. Hoy te toca chambearle con el chamaco. ¡Niño! Porque claro, vienen actividades para niños y no tan niños. Mi nombre es Marcela Trejo. Miguelón. Marimbondo. Y esto fue el festival virtual de bienvenida para ti. ¡Te esperamos mañana! ¡Quédate! ¡Oh!